Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Albert y podéis encontrarme en la tienda de Biking Point Girona. En este vídeo os voy a enseñar cómo limpiar y repasar una bicicleta después de una carrera como la Rioja Bike Race, de 4 días de competición, 500 kilómetros y más de 5.000 metros de desnivel. Como os he comentado en la presentación del vídeo, hemos estado presentes en la Rioja Bike Race con el equipo Biking Point y recordad que hemos hecho segundos por equipos. Ahora es hora de repasar la bicicleta después de esa dura competición y qué mejor forma de hacerlo pues empezando limpiando la bicicleta. Vamos a utilizar la Karcher pero con muy poca presión. Hay distintas presiones de la Karcher y nosotros vamos a utilizar pues la mínima presión y vamos a utilizar un producto de limpieza que os juntamos abajo en el link para poder sacar un poco todo el polvo, barro y suciedad que queda incrustada, y luego vamos a ir repasando diferentes puntos de la bicicleta. Utilizamos una esponja para enjuagar toda la bicicleta. Ya habéis visto que hemos pasado un poco de desengrasante, un agua para aclarar y tener la bicicleta más húmeda, y ahora vamos a retirar pues todo el resto con la esponja. Luego cogeremos un cepillo estándar para poder limpiar el cassette, un poco el resto de cambio y la cadena y el plato. Seguimos limpiando la bicicleta. Ya veis, cogemos un cepillo estándar para poder limpiar el cassette y cadena. Sí que hay cepillos más delicados para limpiar pues los puntos más concretos, pero con un cepillo estándar podemos limpiar suficiente la bicicleta. Un truquillo para poder limpiar bien tanto el cassette como la cadena es utilizar un cepillo estándar. Con esto, con un poco de desengrasante, frotamos el cassette, veis que queda súper limpio, retiramos todo el resto y luego con la cadena pues podemos utilizar un lavador de cadena o podemos utilizar un cepillo. Ya veis que la cadena queda súper limpia con un desengrasante específico para la bicicleta, y también incluso el plato lo podemos limpiar con el mismo cepillo, y así utilizamos, limpiamos toda la suciedad. También podemos utilizar el mismo cepillo limpiando lógicamente para limpiar pues la cubierta, y así queda una cubierta perfectamente limpia y queda como nueva. Utilizamos justo, claro, utilizamos por ejemplo aquí y hacemos rodar la rueda y queda toda la pista, todos los tacos completamente limpios, igual que en la rueda delantera, y así tenemos la bici muy limpia para poder ir revisando y engrasando los diferentes puntos más críticos después de una carrera. Una vez limpiada retiramos el resto de líquido y jabón, ya podremos revisar los distintos puntos.
Una vez limpia la bicicleta, revisad que no quede agua en ningún sitio. Por ejemplo, veis, aquí siempre queda un poco de agua en este tipo de bicicletas, incluso puede haber entrado por la tija. Pues lo ideal es coger la bicicleta, sacarla del soporte donde lo estemos limpiando, donde esté limpiando, girarla y así pues cae toda el agua que haya quedado en el cuadro. También la podemos hacer rebotar un poco para acabar de hacer caer un poco el agua. Ahora lo ideal es poderla secar con un papel o una toalla o algo por el estilo, y así tenemos toda la bicicleta seca y lista para poder engrasar los puntos críticos de la bicicleta. Si tenéis la posibilidad de utilizar un compresor de aire, pues para limpiar la cadena, sobre todo casi la cadena, pues es lo ideal. Sí que los restos de puntos no es recomendable, ya que retiramos la grasa, incluso el pequeño aceite que quede dentro de distintos puntos. Pero en esta zona de aquí, de casete y cadena, pues casi es mejor limpiarla con el compresor o secarla con el compresor. Una vez limpia y seca la bicicleta, vamos a revisar o vamos a nombrar los diferentes puntos a tener en cuenta para que la bicicleta funcione correctamente. Y vamos a empezar por la parte delantera. Una de las cosas más importantes de la bicicleta son los frenos, o sea que hay que revisar que estén correctamente ajustados, que haya suficientes pastillas de freno y sobre todo que estén bien lubricados todos los puntos de giro de la maneta para tener un funcionamiento suave. Este sería el primer punto y el de máxima seguridad. Un segundo punto sería las suspensiones. Hay que vigilar que todos los retenes de la horquilla y el amortiguador estén correctamente limpios para no dañar las horquillas, y podremos lubricar, pues, por ejemplo, el mando de bloqueo remoto, también los diales, tanto de la horquilla y el amortiguador, para que funcionen correctamente. Tercer punto, ya que estamos con suspensiones, engrasar todos los puntos de giro del basculante trasero, desmontarlo, engrasarlo para que funcione correctamente. Cuarto punto, las ruedas. Las ruedas son importantes que rueden correctamente, que no queden bloqueadas. Así que hay que revisar los rodamientos de la rueda delantera y la rueda trasera, que no tengan juego lateral y que rueden perfectamente. Quinto punto, la dirección. Vamos a mirar que los rodamientos de la dirección estén correctamente. Tenemos que retirar la horquilla y revisar que no haya agua y que no estén oxidados. Sexto punto, ya pasamos a la parte central de la bicicleta. Los pedales, hay que lubricar los muelles del pedal y también la sujeción de las calas para que tenga un buen funcionamiento. Lógicamente, revisad, ya que estamos, que estén bien apretados. Séptimo punto, la transmisión. Vamos a lubricar la cadena y vamos a lubricar el cambio trasero. Hay diferentes puntos de giro en el cambio que podemos lubricar para que tenga un funcionamiento mucho más suave. Octavo punto, vamos a revisar toda la tornillería de la bicicleta. Pues, por ejemplo, de las tijas de sellín, del cierre de sellín, la potencia, dirección, los cierres de rueda, todo esto. Es importante que esté bien apretado y no tengamos sorpresas en próximas salidas. Un noveno punto sería revisar también la presión de la horquilla y el amortiguador. Así comprobamos que no ha perdido aire en nuestra ruta o en la carrera. Y por último y no más importante, un décimo punto es revisar que haya líquido sellante en las ruedas si lleváis tubeless y que llevéis ya la presión adecuada en las ruedas. Así tenemos la bicicleta a punto para nuestra próxima salida. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya habéis visto que hemos limpiado una bicicleta después de una carrera y os he nombrado todos los puntos a revisar de la bicicleta para que tenga un funcionamiento óptimo y no tengamos sorpresas en nuestra próxima carrera o en nuestro próximo entrenamiento. En próximos vídeos vamos a hacer uno cada uno para explicar cómo hacer o revisar estos puntos, ya que es bastante más complicado y nos alargaríamos muchísimo. Si os ha gustado el vídeo, espero que le deis al like. Recordad que podéis dejar vuestros comentarios, vuestras dudas en la parte de abajo del vídeo, por si creéis que nos hemos dejado algo o hacéis algo distinto en vuestras bicicletas. Y como siempre, recordad en suscribiros al canal. Ya sabéis que en la parte de abajo tenéis el botón de suscribir, y si le dais a la campanilla vais a recibir notificaciones de nuevos vídeos.
Muchas gracias por vernos y hasta próximos vídeos.